Le platico de mi actividad. Bueno, como juzgador llevo 12 años. Fui 5 años defensor federal. Llevo 10 años en la Facultad de Derecho dando cursos de la licenciatura y de posgrado. Durante todos esos aspectos he publicado una obra que se la voy a obsequiar, que se llama Mitos y Realidades de la Teoría del Delito. Con esa trilogía que yo le comento, les dije que cuando nos hablan de la teoría del delito, para mí todo el derecho criminal gira en esas tres esferas. Entonces ya nada más hay teoría del delito, teoría de la responsabilidad y la teoría de la pena, de la que se habló mucho con Fliss, con toda la gente. De las grandes luchas, digamos, y peleas en las rutinas por la teoría de la pena. Por la teoría de la pena, ¿verdad? El programa de Marburgo y todo eso. Entonces, como que mi visión ya es un poquito más de sintetizar ya los aspectos, los puntos de vista, y sí contraponerme un poquito con la teoría alemana, cuando me dice que el dolo está en el delito. Y yo les contesto, perdónenme, pero el dolo yo lo encuentro en el sujeto, en el implicado, en el que estamos juzgando. A él le tengo que decir, tú eres responsable y respondes por tu cuestión dolosa, por tu cuestión imprudencial. Y yo al delito lo analizo de una manera concreta y objetiva. Entonces ahí estoy chocando un poquito porque digo, separemos. Claro, y me marca mucho más ahora Yaco, que llega así que casi no. Y se va por una responsabilidad objetiva. La imputación objetiva y todo ello. Que es muy peligrosa. ¿Y qué jurista es el que usted admira? Yo sé que usted conoce mucha gente y todo. Mire, yo digamos, Jiménez Azúa, encuentro que es un pionero en el derecho de Sudamérica. Hizo un cambio muy categórico. Después, otro jurista que admiro, americano, Soler. Sebastián Soler. Yo tuve mucha influencia acá en Chile. Y en el extranjero, bueno, aparte de Maurer, Meyer, los grandes periodistas alemanes, von Liszt, en fin, Roxin ha tenido una gran influencia, claro, Roxin ha tenido una gran influencia en nosotros. ¿De Italia no usted no tuvo? De Italia, bueno, tenemos a esos grandes penalistas, Betiol, este que escribe contestó Francesco Carrara. Bueno, Carrara es un hito a nivel mundial, diría yo. Sí. Uno va a cualquier parte del mundo y Carrara es un señero. Claro. Lo que podemos admirar de Carrara es que, aparte, fue abogado postulante. Sí. Entonces, en su obra Opúsculos de Derecho Criminal, me gusta porque él habla de sus aspectos, los problemas que tenía, incluso hasta por su apariencia, llegar a los juzgados, las cuestiones de su bigote, su forma de vestir. Y eso es lo que podemos admirar de la gente que está en la práctica, así como usted, que está en la judicatura y también escribe y aporta. Bueno, los italianos, yo no sé por qué acá ahora han perdido influencia en Chile. Los nuevos italianos, porque Carrara sigue siendo citado, es un obligado. Una referencia obligada, sí. Claro. Pero los alemanes han absorbido la doctrina, y que la jodia ahora. Ahora con la sutera del anarquismo. Barata, Alessandro Barata. Claro. Que han asentado, digamos, en principio, porque Barata fue de los grandes críticos de eso, que no, pero equilibrado. Ferrajoli es más duro en muchos aspectos, pero por lo menos ha sido luces rojas para el derecho penal, digamos, demasiado
hacía mucho que la escuela y todo el mundo acá en Misiones y barata, estaba en Chile, estuvo en Chile hace años. Sí.